Desafortunadamente el régimen eh, está teniendo una política energética desacertada, probablemente en función de los intereses que tiene en el sector energético, porque se dice que algunos de sus personeros participan en la transmisión, generación y distribución de la energía. Eh, especialmente la población va a sentir... Eh, un ahogo por la vía del incremento de las tarifas energéticas por varias razones. En primer lugar, porque el precio de cada kilovatio hora consumido en los diferentes bloques de consumo no se ajusta a las realidades ya que el pliego tarifario es un pliego que castiga a los que más consumen. Punto y aparte a los consumidores de menos de 150 kilovatios que están protegidos entre comillas por una tarifa social, una tarifa subsidiada que ha venido siendo revertida. Por acuerdo con los organismos internacionales, en los últimos años ese subsidio de protección a más de 850 mil familias nicaragüenses ha venido siendo eh, desactivado bajo orientaciones de este gobierno. Entonces, eh, la población, además de, de ese sector social, desprotegido que ha venido teniendo que perder el subsidio a lo largo de los últimos tres años, el resto de consumos por encima de 150 kilovatios también han venido siendo castigados porque a pesar de que los precios internacionales del barril de petróleo crudo, que es una referencia importante en la estructura de costos internos de los precios de generación y de distribución en consecuencia, <coughs> A pesar de que el precio internacional ha venido bajando, últimamente con tendencia al alza, pero con relación a los 30, 40 dólares que estuvo promedio, ahora está promediando un poco más de 60, pero siempre anda muy lejos de los 100, ciento y pico de dólares que costaba el barril de petróleo en, en, en hace muchos años. Entonces, sin embargo, la población está siendo castigada y está pagando precios del combustible. De, de, de gasolina y diésel, los precios del gas butano y los precios de la electricidad como si el petróleo a nivel internacional estuviera a 120 dólares. Y esto representa un castigo duro para el pueblo y representa multimillonarias ganancias para la industria pet, eh, eh, petrolera y energética. Eh, creemos que es importante que... La población tome conciencia de que estamos pagando precios exagerados. Lo siente cada día en su bolsillo. Y lo peor es que esto tiene un efecto sinérgico en la economía nacional porque los que tienen vehículo pagan el combustible más caro, pero los que no tienen vehículo también. Bueno, y más a decir, ¿y cómo, cómo es que quienes no tienen vehículo van a pagar combustible más caro? Porque se paga el efecto del alza del combustible. Si una camioneta de acarreo compra el combustible más caro, va a, va, va a acarrear cosas y va a, compra, uh, uh, va a cobrar más caro. Y ahí por ahí se viene una cadena. Quienes producen y la energía le es más cara, ellos trasladan a los costos finales, al consumidor, esos costos energéticos alterados. Entonces la economía sufre un efecto dominó eh, en afectación por los precios de. Eh, combustibles y energía que son dos pilares fundamentales de, de, del desarrollo económico que están vinculados directamente y por consiguiente todos los nicaragüenses salimos afectados tanto esas 850 mil familias de consumidores de 150 kilovatios o menos que tenían un mejor subsidio con la tarifa social como quienes consumimos encima de 150 kilovatios y pasamos a pagar el IVA que teníamos reducido y ahora se paga completo, como los que no ha sido actualizada la tarifa, el, el pliego tarifario y los consumidores en general que estamos sintiendo un atropello en cuanto a, 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 lo, a lo que a precios justos se refiere, porque no es posible que el barril eh, a, a nivel internacional, el precio esté a la mitad de lo que estaba en el 2008, aunque ha tenido tendencia a la alza, pero todavía se encuentra mucho lejos eh, de cómo estuvo en, 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 los, en los tiempos de crisis energética. Pero no es posible entonces que tengamos tarifa energética, precios de gas butano, de consumo popular y precios de la energía como si el petróleo costara el doble de lo que cuesta en este momento. Es un golpe brutal a la economía nicaragüense en virtud de los intereses de los que manejan este sector energético incluyendo los intereses de los allegados al régimen que están involucrados en este en este asunto en esta empresa eh, en estas empresas energéticas